Llegar a ser actor en Hollywood no es tan fácil como muchos creen. Muchas veces solo se piensa en el dinero y la fama que obtienen quienes se dedican al arte de meterse en la piel de alguien más. Pero para obtener esas recompensas hay que hacer sacrificios. Y estos sacrificios a veces son muy duros y pueden llegar muy lejos. Las estrellas infantiles y los adolescentes de Hollywood no están exentos a estos, ya que a menudo han enfrentado situaciones realmente difíciles y eso fue particularmente cierto para Dana Plato, una de las protagonistas de la serie Different Strokes de NBC o también llamada Blanco y Negro en buena parte de Latinoamérica. La serie se centró en el viudo rico neoyorquino, padre de un adolescente, Philip Drummond, interpretada por el actor Conrad Bain, quien adopta a los hijos de su ama de llaves después de su muerte. Los hermanos fueron interpretados por Todd Bridges y Jerry Coleman, mientras que Dana Plato interpretó a la hija adolescente del viudo. La muerte de Dana Plato habría sido un shock terrible en la década de los 80. Pero cuando la ex actriz de Blanco y Negro murió en 1999, pocos se sorprendieron. Aunque Plato tenía solo 34 años en ese momento, estaba claro que había corrido un destino similar al de otras estrellas infantiles y adolescentes. A pesar de años de éxito, Dana luchó con las presiones de su rápido ascenso a la fama y comenzó a experimentar con drogas y alcohol cuando era una joven adolescente. Finalmente, la despidieron de su papel protagónico en Blanco y Negro y luego tuvo problemas para encontrar otros trabajos actorales promisorios. Tanto los problemas personales y financieros combinados con el abuso de drogas aceleraron un sorprendente declive para Dana Plato. En la década de los 90 también tuvo algunos problemas con la ley, después de robar en un videoclub de Las Vegas. La espiral descendente llegaría a un final desgarrador el 8 de mayo de 1999, cuando Dana Plato murió de una sobredosis de drogas mientras visitaba a sus familiares en Moore, Oklahoma. Aunque la policía inicialmente creyó que su muerte había sido un accidente, más tarde un médico forense dictaminó que se trataba de un suicidio. Esta es la devastadora historia de la corta vida y la trágica muerte de la actriz juvenil Dana Plato. Dana Plato nació en 1964 y era la segunda hija de una madre soltera de tan solo 17 años. En junio de 1965, cuando la pequeña era aún una bebé, fue adoptada por Dean y Kay Plato, quienes vivían en el sur de California y se divorciaron cuando ella tenía tan solo 3 años. Su madre adoptiva tenía un objetivo y comenzó a llevarla a las secciones de castings cuando era aún una bebé. Su notable belleza y carisma hizo que su madre adoptiva la hiciera participar en decenas de castings, convirtiendo a la pequeña de rizos dorados y mirada angelical en una niña de comerciales. A los 7 años ya había protagonizado más de 200 comerciales y a los 11 apareció por primera vez en un episodio del Hombre Nuclear. Es importante mencionar que Dana Plato fue elegida para el papel principal del exorcista, pero su madre adoptiva se negó a dejarla aparecer en dicha película. Entonces, mientras Linda Blair alcanzó un gran estrellato, Dana se quedó con papeles en películas como Más allá del Triángulo de las Bermudas, de 1975. A la edad de 11 años, Plato se había establecido como una actriz infantil exitosa, cuyos ingresos la mantenían a ella y a su madre. Con tan solo 13 años, a Dana Plato se le ofreció la oportunidad de su vida, la posibilidad de protagonizar una comedia de televisión. Pero esa oportunidad trajo también una encrucijada a su vida. Además de actuar, Plato también era una talentosa patinadora artística y tenía el sueño de conseguir un lugar en el equipo olímpico de patinaje artístico de los Estados Unidos. Sin embargo, debido a las exigencias de producir 22 episodios de televisión cada temporada, Plato se vio obligado a tomar una decisión difícil entre patinar y la serie de televisión. La joven adolescente dijo que sí y pronto fue elegida para interpretar al personaje de Kimberly en el programa de NBC Blanco y Negro. La serie tuvo un gran éxito y convirtió en estrellas a su círculo de jóvenes actores, incluidos Dana Plato, Gary Coleman y Todd Bridges.
Pero con el éxito instantáneo llegó el peligro de los excesos de Hollywood y Plato comenzó a experimentar con alcohol, marihuana y cocaína junto a sus jóvenes coprotagonistas. Durante sus años en blanco y negro sufrió una sobredosis de diazepam cuando tenía 14 años. Atravesar la marea del éxito y la adulación sin mecanismos saludables de afrontamiento pronto significaron un terrible problema para la joven adolescente. A los 15 años empezó a aparecer borracha en el set. Ella aparecía aturdida, deprimida, dijo el productor de la serie, Al Burton, quien eligió a Dana para el programa. De hecho, se decía que fue la primera de los tres protagonistas en consumir drogas. En su libro Killing Willis, el actor Todd Bridges afirmó que fue la joven quien le hizo probar marihuana por primera vez cuando solo tenía 14 años. Y también añadió que en ese tiempo ella también inició una relación sexual con él. En 1983, Dana se mudó con el guitarrista de rock Lenny Lambert, con quien un año después se casaría. Durante la sexta temporada del programa, el personaje de Dana Plato fue eliminado de la serie cuando la actriz quedó embarazada. Los productores sintieron que la maternidad de la joven en la vida real no podía incluirse en la serie ya que estaría fuera de lugar que Kimberly quedara embarazada. En ese momento, la joven actriz ganaba aproximadamente $20,000 por episodio. Es así como en el episodio de la quinta temporada titulado Mayoría de Edad, Kimberly decide irse a estudiar a Francia. No obstante, después de dar a luz a su hijo Tyler en julio de 1984, Dana regresó como estrella invitada hasta el final de la serie. La madre de Dana Plato, Florin, que había guiado su carrera desde un principio, murió de una enfermedad crónica en enero de 1988. Y, según algunas fuentes, la relación con su esposo terminó esa misma semana. Dana y Lenny se divorciarían en marzo de 1990. Y aunque a Dana se le permitió visitar a su hijo, su marido obtuvo la custodia física de Tyler. Desesperada por estos acontecimientos traumáticos, le firmó un poder notarial a un contador que desapareció con la mayor parte de su dinero, dejándola con tan solo $150. Afirmó que el contador nunca fue encontrado ni procesado. A pesar de una búsqueda exhaustiva y de que había robado más de $11 millones a otras personas. De adulto, el consumo de alcohol de la actriz era inquietante. Su ex consejero de drogas le dijo a People que en un momento ella bebía un galón de vodka todos los días. Estaba tan borracha que me tomaría unos buenos 5 días recuperar la sobriedad e ir a trabajar, dijo una vez durante un programa de Canal E entrevistas. Los Angeles Times informó que durante una entrevista con un medio no identificado en 1992, Dana recordó que los finales de los años 80 habrían sido un periodo oscuro de su vida. 3 años bebiendo sin parar, dijo. No me gustaban mucho las drogas, solo quería mi alcohol. Ahora madre de un bebé al que había deseado desesperadamente para no sentirse sola, Dana Plato esperaba reiniciar su carrera como actriz. Pero eso resultó ser mucho más difícil de lo que hubiera imaginado. Después de un papel como invitada en The Love Boat en 1984 y otro en la comedia Growing Pains en 1985, la joven no pudo encontrar ningún trabajo como actriz y ciertamente nada con el tipo de salario que había recibido en la serie Blanco y Negro. A medida que aumentaron sus dificultades para encontrar trabajo, sus expectativas disminuyeron. Como ya no era la joven estrella de las cadenas de televisión, aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir. Estos iban desde películas como Bikini Beach Race hasta trabajos en videojuegos, protagonizando el personaje principal de la película de terror interactiva de Sega CD de 1992, Night Trap. Me expulsaron porque quedé embarazada bajo contrato, dijo Dana en una entrevista televisiva con Evening Magazine. En ese momento, Dana tenía una visión bastante realista de su situación y de cómo era vista en Hollywood. Me tienen miedo porque no confían en mí. No saben qué voy a hacer, reflexionó. Sin embargo, también se sintió traicionada por una industria que le dio la espalda después de haber trabajado de manera constante desde que era niña.
Simplemente no tiene mucho sentido para mí, porque nunca he tenido una mala reputación en el set. Siempre he llegado a tiempo, nunca he faltado, dijo. Así que no sé por qué tengo tan mala reputación. Hay mucha gente que ni siquiera quiere verme. En 1989, Dana Plato decidió desnudarse para una sesión de fotos de la revista Playboy, con la esperanza de que la exposición mediática generada le consiguiera algunos papeles actorales. Hablando con la revista People, el consultor de producción de Blanco y Negro, Al Burton, recordó haberse topado con Dana en una fiesta en 1990, donde bromeó sobre los diversos escándalos sensacionalistas que la rodeaban a ella y a sus ex compañeros de reparto. Ella me dijo, acabo de posar desnuda para Playboy. Gary Coleman está demandando a sus padres. Chuck Bridges fue arrestado. Ese Drodman fue un padre terrible. Playboy no le proporcionó el impulso profesional que ella esperaba. En cambio, posar desnuda la colocó en el radar de la industria del cine para adultos y filmó varias películas de corte erótico. Durante la mayor parte de su infancia, el hijo de la actriz Taylor Lambert vivió con Johnny Richardson, su abuela paterna. En ese entonces, Johnny Whittaker, más conocido por sus años como estrella infantil en la comedia de los años 60, Family Affair, era el manager de Dana. Según contó ABC News, el amor de la joven actriz por su hijo era profundo e incondicional, a pesar de la distancia física entre ellos. Dana adoraba absolutamente a su hijo, dijo el manager. En el año 1991, la vida de Dana Plato había tocado fondo. En ese momento se había mudado a Las Vegas y como todos los papeles de actuación se habían agotado, supuestamente había aceptado un trabajo en una tintorería para mantenerse. Desesperada por conseguir dinero, Dana tomó una de las decisiones más tontas de su vida cuando se puso un sombrero, unos lentes oscuros y entró en un videoclub cercano. Sacó una pistola de perdigones y procedió a cometer un robo a mano armada. Pero como las habilidades de Dana como delincuente no eran buenas, mientras la empleada de la tienda, Heather Daly, le entregaba más de $160 a Dana desde la caja registradora, inmediatamente reconoció quién la acababa de asaltar. Me acaba de robar la chica que interpretó a Kimberly en la serie Blanco y Negro, le dijo Daly al operador del 911 después del robo. Los policías encontraron fácilmente a la actriz y en 15 minutos estaba arrestada y enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 5 años. Curiosamente, su fianza de $13,000 fue pagada nada menos que por el legendario ícono de Las Vegas, Wayne Newton. Durante la sentencia, finalmente no recibió ninguna pena de cárcel, solo una sentencia suspendida de 6 años, según el Washington Examiner. Después del robo, la vida de Dana Plato pintó un panorama bastante sombrío de su situación. En ese entonces, mientras hablaba con Hard Copy, un programa de televisión, ella le confesó, estoy inestable en este momento, no sé dónde voy a vivir el próximo mes, no sé qué voy a hacer y no creo que sea justo. Dana Plato esquivó una bala cuando evitó ir a la cárcel después de su mal concebido intento de robo en 1991. Pero el año siguiente fue arrestada por segunda vez. Esta vez la habían pillado falsificando una receta de Valium. A diferencia de su primer arresto, terminó cumpliendo condena. Según el Washington Examiner, pasó 30 días tras violar los términos de su libertad condicional. También le ordenaron asistir a rehabilitación, pero no pareció hacer ninguna diferencia. Aunque pronto insistió en que estaba limpia y sobria, sus seres queridos dudaron de esa afirmación y siguieron preocupados por su salud. Mientras tanto, Plato siguió apareciendo solo en películas de bajo presupuesto, permaneciendo al margen de la industria del entretenimiento. El 7 de mayo de 1999, Dana Plato hizo una emotiva aparición en The Howard Stern Show, durante la cual afirmó repetidamente estar sobria, pero si esperaba un entorno de apoyo, no lo encontró allí. Muchas personas que llamaron se burlaron de ella y algunas incluso la acusaron de estar drogada en el programa. Enojada y dolida, Dana se ofreció a hacerse una prueba de drogas para demostrar que estaba limpia e incluso permitió que el productor le cortara algunos mechones de cabello. Pero según el New York Post, Dana le rogó al productor en privado que no probara su cabello tan pronto como salieron del aire.
Ella dijo, quiero recuperar mi cabello. Fue entonces que el productor se dio cuenta que ella estaba mintiendo. Fue entonces cuando él se dio cuenta que debía haber estado drogada. Trágicamente, solo un día después, el público estadounidense se enteró de que no sería necesario realizar pruebas en el cabello de Dana. Dana Plato murió de una sobredosis el 8 de mayo de 1999. Tenía solo 34 años en ese momento y su cuerpo fue encontrado en una casa rodante que había estado compartiendo con su prometido Robert Menchaca. En ese momento, Dana estaba en Moore, Oklahoma, para visitar a sus familiares. Según Los Angeles Times, la policía inicialmente creyó que la muerte de Dana Plato había sido un accidente. Pero más tarde, un médico forense dictaminó que su fallecimiento fue un suicidio, citando el alto nivel de drogas encontradas en su sistema, incluidas concentraciones fatales del relajante muscular Soma y una forma genérica del analgésico Lortac. Y su historial de tendencias suicidas colaboraron a esto. Nunca se encontró ninguna nota de suicidio. Lamentablemente, la muerte de Dana Plato tendría consecuencias nefastas para su hijo, Taylon Lambert, que en ese momento tenía solo 14 años. Aunque el joven adolescente había crecido mayoritariamente con su abuela paterna, quedó devastado por el trágico final de su madre y finalmente recurrió a las drogas. Y el 6 de mayo del 2010, apenas 2 días antes del undécimo aniversario de la muerte de su madre, Taylor Lambert se suicidó con un tiro, cuando solo tenía 25 años. Si te pareció interesante e informativa esta historia, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.